¡Ay! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira. Más cercano, más completo, más informativo, más musical, más entretenido. Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Qué pasa, común? Ah, claro, claro. Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Quieto! Y aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida. Saborea cada día. Las 12 y 4 minutos de la tarde ya, hoy es jueves 17 de noviembre. Cada jueves tenemos una sección literaria aquí en Alcalá día a día, con la que te recomendamos libros para disfrutarlos durante el fin de semana o para hacerte de alguno de ellos en tu librería o biblioteca más cercana. Hoy vamos a recomendarte 7 libros que han llegado a las librerías en este mes de noviembre y que son imprescindibles que tengas a buen recaudo, pero te vamos a hablar de uno concretamente, que es el que nos trae la alcalareña Sandra Márquez Jiménez. Algunos quedarán sorprendidos con su carrera profesional porque es licenciada en Derecho, tiene un máster en Gestión de Entidades Locales y es experta universitaria en Administración Económica Financiera y en Gestión Local de Urbanismo. Ha conseguido, bueno, numerosos hitos a lo largo de toda su carrera profesional como abogada, pero resulta que Sandra además también escribe. Y escribe, interpreta, le gusta el teatro, le gusta la literatura y al final pues no teníamos más remedio que tenerla aquí en los estudios de Radio Guadaira. Vamos a saludarla. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Bueno, nosotros es que nos preguntamos, con una carrera profesional dedicada al derecho, con, bueno, con unas consecuciones tan importantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, que conseguiste estar presente, ¿no?, en la promulgación de la ley 2/2022 de 21 de marzo en la mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. Sí, así es. Una temática bastante, creo, comprometida socialmente y que ahora, en este mes de noviembre, cobra mayor relevancia, ¿no? Por supuesto. Aquello fue pues una necesidad de que había que hacer por determinadas circunstancias una mejora para proteger a las víctimas. Y bueno, y se ideó y se impulsó una campaña social que finalmente terminó en el Congreso y que afortunadamente terminó con la promulgación de la ley. Un final feliz dentro de lo que cabe. Muchísimo trabajo detrás, sin duda, para llegar a esta consecución. Lo que no nos explicamos es cómo sacas tiempo también para poder tener estas obras literarias y teatrales abundantes como Cabaret, El ojo que todo lo ve o Excitados. Estamos hablando aquí de incluso esta comedia musical en la que eres coautora. Bueno, fundamentalmente, digamos que la faceta artística se deja un poco para los fines de semana, y esta faceta de escritora que he desarrollado, que he empezado ahora, pues no hay otro remedio que quitarle horas al sueño, Sonia. O sea, durante el tiempo de proceso de creación de la novela, pues dormía 3 o 4 horas al día, es que no había otra. No había otra, madre mía. Bueno, hablamos de una novela que llega con una temática, un género bastante interesante y que engancha muchísimo, ¿no?, a casi todo el mundo, el thriller policial. Aquí ha tenido algo que ver tu profesión como abogada y el haber sido testigo de tantos conflictos. Ha tenido todo que ver. Es decir, yo creo que uno escribe o debe escribir sobre lo que tiene constancia y sobre lo que sabe. Y ha tenido muchísimo que ver porque a lo largo de mi carrera profesional pues he tenido la posibilidad de encontrarme con muchas situaciones
complicada para las personas, y esas situaciones, en definitiva, es el sustrato que me llevó a escribir la novela. ¿Es tu primera novela, Sandra? Es mi primera novela. Antes no había escrito relato, no había hecho escritura de ningún tipo. Lo que sí es cierto es que a lo largo de 28 años de ejercicio profesional, escribir se escribe mucho, pero lógicamente no en términos literarios. Quizás por eso esta novela tiene un lenguaje tan directo, tampoco dotada de recursos literarios, es algo que yo me reconozco, y quizás estoy un poco impregnada por lo que es la forma de escribir en el lenguaje jurídico, que es un lenguaje directo y que va a los hechos. Sandra, ¿has elegido para relatar la novela y esto que, de lo que vamos a hablar ahora, de este thriller, has recurrido a ese narrador universal que nos va abriendo los caminos, o te has posicionado en cuanto a alguno de los personajes? Bueno, en la novela hay un narrador que es omnisciente, es decir, que este narrador va a comprender y a explicar la situación en la que se encuentra cada personaje, porque en esta novela yo quería sobre todo transmitir al lector que cada persona, cuando toma una decisión en su vida, en virtud de las consecuencias y de los contextos que le han tocado, se plantea una serie de cuestiones y al final actúa como actúa y toma las decisiones que toma, arrastrado por sus propios razonamientos y por sus propios contextos. Y ese narrador omnisciente nos pone en la tesitura de comprender al personaje, cuáles son las reflexiones que hace el personaje. Y entonces este narrador es el encargado de describirnos quién es quién dentro de la novela, porque hablamos de una novela llamada Jaque a la Calaquita, donde tenemos dos protagonistas principales, dos amigas de la infancia, sí. Pero se encuentran o son contar dos vidas, bueno. De forma lineal y paralelas. Bueno, pues básicamente te explico un poco. La trama de la novela es, hay un punto de partida, como en toda novela negra, que es una confesión de una persona, de María, de la protagonista, que confiesa en la primera página que ha matado a su marido. Eso que está ubicado temporalmente en junio del 2021, una fecha relativamente muy reciente, desemboca en una investigación policial, porque es en principio una asesina confesa. En esa investigación policial, que es el hilo conductor de toda la historia, el investigador jefe, que es el inspector jefe Antonio Suárez Ávila, pues el pobre se ve abocado a meterse en muchos callejones equívocos, porque María es una mujer muy inteligente. Y bueno, y el lector se va a preguntar si realmente esa confesión de ese crimen ha sido real, o el crimen realmente no ha existido porque el cadáver no llega a aparecer. Y es el hilo conductor de la historia. Pero en esa historia es una excusa para desarrollarse dos tramas. Una es una trama de carácter familiar, en la que se tocan temas como la maternidad, como la corruptora del poder, y un tema muy sensible para mí, que es el de las personas con enfermedades mentales y del sufrimiento que tienen las personas que viven con personas que sufren este tipo de enfermedades. Esa es una de las tramas que se desarrolla dentro del marco de María. Y luego la otra amiga a la que tú hacías referencia, Sonia, es Pilar. Pilar es amiga de María desde la juventud, pero su vida se ha desarrollado de otra forma, porque ella es una modelo y una actriz reconocida a nivel mundial. Pero esa amistad entre las dos nunca se pierde, aunque tienen vidas totalmente dispares. Pilar se desarrolla en una trama internacional criminal. No tienen nada que ver, por tanto, una que con otra, pero sí que es una novela que al final las dos tramas confluyen y las dos tramas quedan completamente cerradas.
O sea, que partimos de la primera idea de que estamos hablando de dos cuestiones diferentes, pero a lo largo de la novela van a ir al unísono, van a terminar al unísono quizás. Bueno, por ir un poquito sin hacer un poco sí, de spoiler. No, spoiler no, se puede hacer. No se puede hacer. Spoiler no se puede hacer, pero sí que te digo que las dos tramas al final quedan perfectamente unidas. Uh-huh. El lector va comprendiendo a medida que va leyendo cuál es el sentir de las cosas. El final de la novela es completamente inesperado. Uh-huh. Y es una novela que está completamente cerrada. Has usado la palabra calaquita y calaca es precisamente el nombre, la expresión coloquial que se usa en el mexicano español para hablar del esqueleto humano. Se sí. termina encontrando ese cadáver. Eso es spoiler. Sí que te puedo decir que el título de la novela en principio me suscitó críticas bien intencionadas por parte de personas muy cercanas a mí, porque me decían que era un título muy cacofónico, ciertamente lo es, Jaque a la Calaquita. Pero esto era una apuesta mía personal. A mí la calaquita, la forma que los mexicanos, guatemaltecos tienen de denominar a la muerte es esta, es una de las formas que tienen. Y para mí este título era un juego de palabras. Uh-huh. En la novela se desarrolla de manera muy constante la temática del ajedrez, porque para María todo esto es una partida de ajedrez. Uh-huh. Y el jaque es ella quiere poner en jaque a la muerte, que la muerte acaba identificándose como uno de los personajes de la novela. Es un juego de palabras. Pues la verdad que cuanto más hablas, Sandra, más interesante, sin duda. María ha tenido una vida como la de muchas mujeres a lo largo de la historia. En la sombra de su marido, sacrificando todos sus sueños para que él consiguiera el mayor éxito. Y es precisamente este crimen el que confiesa. Es una forma quizás de evolucionar o de ponerse enfrente y decir, aquí estoy yo. Sí, sobre todo porque lo que tú has comentado, cierto, hay muchas mujeres, desafortunadamente incluso todavía cada vez menos, pero es así, que viven a la sombra de un hombre. Parece que la figura del hombre todavía es preponderante con respecto a la mujer. Y María es una mujer que sacrifica todos sus sueños para que el marido, y sigue al marido en su proyección profesional, y se sitúa en un momento de su vida en que se siente que ha sido totalmente ninguneada. A pesar de todo de su sacrificio y todo uh-huh. su esfuerzo, no se le reconoce nada, y se la pone en conflicto con lo que para ella es fundamental, que es la maternidad que tiene y la uh-huh. relación que tiene en relación a su hijo. Y bueno, y a partir de ahí se desarrolla la historia. Si María le mató o no lo mató, es una cosa que el lector tendrá que descubrir. Sandra, has usado varios escenarios, pero entre ellos, evidentemente hay algunos que son internacionales, pero te has centrado en Carmona y Sevilla como los dos lugares de España escogidos para contar y desarrollar toda esta novela. ¿Has usado Carmona y Sevilla por tus conocimientos de esta ciudad o porque también son pieza clave en esta partida de ajedrez? Bueno, te decía al principio, Sonia, que uno, pienso, y más cuando es la primera novela de uno, la primera creación, debe centrarse en lo que sabe y en lo que conoce antes de ponerse a hacer experimentos, ¿no? Carmona para mí es una ciudad hermosísima, con la que me gusta mucho pasear, que me ha producido siempre muchas sensaciones, y Sevilla para mí también es una ciudad lógicamente muy cercana. Entonces esa cercanía es la que me empujó a utilizar estos escenarios. También es cierto que el procedimiento penal español, hay pocas novelas negras
que le utilicen. Se utiliza mucho el sistema anglosajón en la novela negra, pero lo que es el intradentro del procedimiento jurídico penal español creo que es poco conocido en la novela, y me parecía interesante que el lector tomara conciencia de cómo se desarrolla una investigación policial, de cómo se desarrolla esas relaciones entre la policía y la judicatura. Me parecía interesante ponerlo de manifiesto. Y también es cierto que, aparte de Carmona y Sevilla, como bien has apuntado, existen otros escenarios internacionales, escenarios que yo personalmente he conocido, porque bueno, me gusta mucho viajar, me gusta mucho tomar el pulso a otras culturas, a otras ciudades, conocer a otras personas y otra forma de vivir. La presencia de Londres es importante en la novela, y también la presencia de Transilvania, de la región de Transilvania en Rumanía. Son todas ciudades conocidas por mí. De hecho, la única que no conozco personalmente es Moldavia. Uh-huh. Pero sí conozco personas directamente que me ha transmitido lo que allí hay. Hay un lugar que me parece maravilloso, que está plasmado en la novela, que es la colonia gitana de Soroca. Uh-huh. Me parece un lugar fantástico, maravilloso, con una cultura y una forma de sentir muy particular, y yo quería dejarlo reflejado en la novela. Pilar, que es la amiga de María, modelo con una carrera, ¿no?, internacional impresionante, está con un nombre, Mijail, que bueno, está perseguido de forma internacional. También tu experiencia, Sandra, te ha llevado a conocer esos entresijos de lo que es los crímenes y las investigaciones a nivel de la Interpol, por ejemplo. Completamente. De hecho, fundamentalmente se toca muy de soslayo el tema de tráfico de estupefacientes, que es un tema que conozco a nivel internacional, y ese tema, se toca el tema de contrabando de tabaco de una forma además muy desglosada, porque bueno, tengo el privilegio por profesión de conocer realmente que las cosas son como están transcritas en la novela, es decir, todo eso está documentado y muy documentado. Entonces la respuesta, lógicamente, sí. Que ahora mismo, Sandra, estás evidentemente recorriéndote, pues supongo que todas las radios y lugares de presentación, bibliotecas y demás, para presentar esta tu primera novela, pero supongo que ya te ha despertado la curiosidad para seguir escribiendo. ¿Puede ser que ya tengas algún proyecto o boceto de lo que será tu siguiente obra? Sí, bueno, de hecho, la siguiente novela le ha pasado un poco como le pasó a la primera, que surgió, empezó y se terminó, y la segunda pues también surgió, de hecho se está desarrollando. Pero sí es cierto que me lo estoy tomando con un poquito más de tranquilidad. Verá, porque bueno, pues fundamentalmente yo tengo una profesión que desarrollar, y tanto el tema de la promoción de esta novela, la asistencia a radio, presentaciones, pues yo me lo tomo con tranquilidad, porque esta no es mi profesión, esta es mi pasión. Uh-huh. Y esta segunda novela, que ya está en marcha, pues tendrá su tiempo. Lo que pasa que, Sonia, es que es un proceso muy curioso, porque no sé lo que le pasará a los que son escritores de profesión, pero es que llega un momento en que te ves envuelta de tal forma en las tramas y en los personajes que no puedes. O sea, no es que ya te tengas que levantar a las 4 de la mañana, es que te despiertas solo a las 4 de la mañana para poder escribir. Es que no te dejan. Claro. Yo comentaba el otro día, yo llegué a un momento con Jaque a la Calaquita que yo no sabía si era el artífice de los personajes, de las tramas y de lo que iba pasando, o los personajes eran los que me utilizaban como mero escribiente y secretaria de lo que ellos querían contar. Hasta ese curioso punto, el proceso creativo me tenía completamente absorbida. ¿Y has contado con alguna editorial, Sandra, para publicar esta novela? No, la hemos autopublicado nosotros mismos. Uh-huh, uh-huh. Pero, de hecho, está
a la venta en Amazon en los distintos formatos, tanto en tapa blanda como en los formatos digitales, pero también pues ya hay librerías que van disponiendo del libro, como por ejemplo en Alcalá Extermino, donde además se hizo la presentación, o en Sevilla, en la Botica de los Lectores. Y la verdad es que, Sonia, estoy sorprendida porque la novela ha tenido una magnífica acogida, entiéndeme, dentro de lo que es los términos de que es una primera novela, de que no es mi profesión, de que no le puedo dedicar el tiempo que ya me gustaría, pero para mí la mayor satisfacción es que las personas que la leen se les remueven cosas. Hay gente que me dice, no me ha gustado nada la novela, pero no pueden dejar de pensar en los personajes, por cómo actuaron, por qué actuaron, y me cuentan, y yo digo, pues no te habrá gustado la novela, pero no dejas de pensar en ella. En definitiva, era lo que yo quería. Claro, te ha inquietado, te ha cambiado una estructura, ¿no? Efectivamente, porque creo que el escribir está para hacernos remover cosas, para hacernos reflexionar, no meramente una historia que la acabas, la olvidas y olvidas incluso que la has leído, de qué iba, sino cosas que se te queden en el sentir, que te remuevan sentimiento, que te hagan reflexionar sobre por qué las personas actuamos como actuamos. Yo quería que el lector entendiera que, porque lo he vivido en mi profesión, que cada uno tiene sus razones para hacer lo que hace, que desde fuera las cosas se ven de una manera, pero desde dentro son totalmente diferentes, y que cada uno tenemos nuestras propias decisiones, que tenemos además que vivir con ellas, que somos los primeros que tenemos que vivir con ellas, y los demás, bueno, deberíamos de tener una postura más neutra, en vez de hacer tantos juicios de valor y enjuiciar de mala forma. La verdad es que sí, que hay que tener un poquito más de empatía y ponerse en el lugar del otro, entender que las circunstancias en las que se ha decidido actuar de una manera de esa persona, pues no tienen nada que ver con las tuyas, ni con tus vivencias, ni tus recuerdos, y al fin y al cabo las consecuencias son para una misma o para uno mismo, así que al fin y al cabo en el ejercicio de nuestra libertad también podemos tomar decisiones, aunque estén equivocadas, o no, o no, o no, o no. Que algunas veces está equivocada para el resto, pero para una, desde luego, no. Pues, a veces es que no hay otra salida. Efectivamente. Hay personas que entienden que no hay otra salida. Y bueno, y opinar desde fuera es fácil. En la sinopsis se dice, o sea, se comienza diciendo, ¿qué habrías hecho tú? La pregunta es, ¿y tú qué habrías hecho? ¿Hasta dónde serías tú capaz de llegar? Estás interpelando de alguna manera, ¿no?, al lector también para que participe y haga un examen de conciencia, ¿no? Para que se ponga en su lugar. Y es curioso porque algunos lectores me decían, he entendido al personaje, pero luego no lo he entendido, pero luego he vuelto a entenderlo. Y claro, si a mí me hubiera pasado, pues posiblemente claro, hubiera hecho igual. Sandra, que estés ahora escribiendo significa que no estás interpretando, porque supongo que también son emociones diferentes las que se siente cuando uno representa, ¿no?, el pellejo del protagonista o del personaje en cuestión a cuando uno lo está creando, porque cuando lo crea lo moldea como si fuera una escultura, pero cuando lo representa creo que es un poco más difícil, ¿no? Ya viene hecho y ahora se tiene uno que adaptar a eso. Eres una mujer muy lista. Eres una mujer muy inteligente. Ciertamente, el proceso de interpretación decidí por una cuestión temporal y por una cuestión emocional, porque las emociones no se pueden repartir en tanta, porque al final uno acaba disperso. Entonces, mi faceta de interpretación, pues he dejarla en stand-by, al menos mientras escribo la segunda novela. Y bueno, ahí hay proyectos que se están barajando, porque incluso fundamos una compañía de teatro, que es Borre Teatro, que tiene sus propios proyectos, pero sí que ahora mismo, al menos hasta que la segunda novela termine su camino, dejaré eso en stand-by. Quizá cuando termine la segunda novela vuelva a la interpretación, pero de momento, ya te digo, eres una mujer muy inteligente en las reflexiones que haces. Pues Sandra, para nosotros ha sido un placer de verdad que estés aquí con nosotros presentando esta novela, Jaque a la Calaquita. Se puede encontrar en Amazon en formato digital y también, como no, en papel,
para que esté en nuestra librería y poderlo prestar, que es la vida que tiene siempre un libro. Primero, el que nosotros lo disfrutemos y después compartirlo con otras personas. Y bueno, y aquí te vamos a estar esperando, sin duda, para que vuelvas a presentar tu segunda novela en Alcalá de Guadaíra. Por favor, no lo compremos en Amazon, vamos a la librería Término, que está aquí al ladito, y así también disfrutamos de esas estanterías llenas de historia y literatura, y también de esos vinos tan agradables y olorosos, ¿no?, que vienen a acompañar una buena lectura, con acompañamiento musical algunas veces. Así que no os digo más, os invitamos a que vayáis a la librería Término y a que vayáis a buscar Jaque a la Calaquita, de esta abogada con aspiraciones, como no, literarias, Sandra Márquez Jiménez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Bueno, pues ahora vamos enseguida a recomendarte algunos otros libros que ahora mismo se encuentran en las librerías, que acaban de llegar y que tampoco puedes perderte. Ya sabes que hoy es el jueves literario en Alcalá Día a Día. Después hablaremos con nuestra psicóloga Pilar Álvarez. Vamos a hablar de algunos asuntos que seguro te van a interesar. Día a Día en Radio Guadaíra. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.